Bueno, sí, el municipio del Cantón Puerto López en estos momentos se ha firmado un compromiso ante el Ministerio de Salud y sobre todo ante la población en general en dar cumplimiento a 55 indicadores para obtener un municipio saludable. Y cuando hablamos de municipio no nos referimos a la administración, sino a todo el Cantón Puerto López, desde Ayampe hasta Salaite y desde Puerto López hasta nuestro profundo Puerto López, que es Matapalo. Los indicadores de salud para que un municipio sea saludable, los indicadores son varios. Entre esos varios tenemos que incluso califica cómo está la red de agua potable, cómo está la red de alcantarillado, cómo están dando los servicios de salud, cómo están atendiéndose las enfermedades, cómo están la población haciendo acciones para prevenir enfermedades. Entonces, ese tipo de cosas para nosotros es muy importante porque nos va a servir como ejes para nosotros también irnos evaluando y poder tener un cantón seguro para nosotros mismos y para los turistas que obviamente visitan nuestro territorio. De esa manera también la idea es calificarnos como un municipio seguro en temas de salud, que no lo vamos a conseguir en estos días, pero sí al mediano plazo, haciendo acciones coherentes y que toda nuestra acción de desarrollo local también vayamos evaluando que si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal y que sean pertinentes para poder ir dejando a nuestros más pequeños un municipio saludable, con un entorno y un ambiente sano, porque también la salud no es solamente física, sino también mental. Necesitamos cada vez mejores personas, mejores chicos, mejores jóvenes que estén tranquilos, que en un entorno saludable, consciente, amigable con el medio y amigable con las familias. ¿Qué le pedimos a la población, Carlos? Le pedimos a la población que realmente nos incluyamos todo como lo hemos venido haciendo. Nosotros hemos atendido a centenares de pobladores que han llegado a nuestras instalaciones y nosotros hemos ido en sus distintos espacios y ya estamos haciendo acciones de desarrollo que no solamente van por la infraestructura, sino cambios de actitudes y servicios. Tenemos distintos servicios, por ejemplo, por citarlo uno, cada restaurante tiene que ocuparse de hacer una buena alimentación para quienes utilizan ese servicio, hasta incluso el baño, hacer un buen aseo del baño. O sea, son distintas cosas, nuestros patios de la casa, tenerlos aseados, nuestras veredas, etcétera, ¿no? Entonces, incluso nuestras mismas personas, cuando ya tengamos algo, en vez de esperar ciertas dolencias ya muy grandes, tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Entonces, todo ese tipo de cosas, y la salud mental pasa incluso por el buen vivir en la familia. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que evaluar nosotros mismos, qué estamos haciendo, cómo nos estamos incorporando. Necesitamos, vuelvo y repito, un Puerto López más grande, un Puerto López mejor, pero un Puerto López sano en todos sus niveles de integración.